El tiroteo masivo de un banco en Louisville, Kentucky, fue cometido nuevamente con un fusil semiautomático AR-15. Lo había comprado legalmente el atacante Connor Sturgeon, un joven de 25 años de edad que era empleado del banco y se había enterado de que iba a ser despedido de su trabajo. Por eso tomó el arma y abrió fuego contra los ejecutivos del banco. Aquí la llamada entre la operadora de emergencia con los primeros agentes que acudían a la escena. Yes, I'm saying additional on the shooter, 25-year-old white male, Connor Sturgeon, 6'4". He's texted a friend, called a friend, left a voicemail. He's going to kill everyone at the bank, feeling suicidal. Shots fired. Shots fired again. Shots fired again. El tiroteo dejó 5 personas sin vida y otras 8 heridas que están hospitalizadas. Una de ellas es un policía que recibió un disparo en la cabeza. Está muy grave, pero permanece estable.